Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte en este día de hoy. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Mil gracias a toda la gente que me ha ido escribiendo, ya sea por WhatsApp o por aquí, por email, ya que estuve inactiva 2 días, vale, pues que tenía una migraña, horrible, que hacía tiempo que no sentía yo eso y por eso pues no pude, es que... iniciaba y ya que no podía seguir. En fin, comencemos. Empezamos por la carta de la llave, la señora y el látigo, como que te queda mucho últimamente, ¿no, Cáncer? En fin, empezamos por la carta de la llave, ya que hay una situación que se soluciona, que se arregla. Vale, a lo mejor hay algo aquí que al que tú le estás buscando solución desde hace mucho tiempo, pero que al final se encuentra, ¿vale? Necesitas aquí ordenar tus cosas en el caso de que la semana que viene, por ejemplo, tengas que ir a alguna oficina, institución o lo que sea. Necesitas aquí ordenar tus cosas para que no estemos aquí con el corre corre de manera un poquito agobiante. Es una carta bastante buena que está hablando, pues que ahora ya vamos a clarificar con algo de tarot, que estas energías, como te venía explicando desde ese día, que va a ser muchas veces mediante tus relaciones, así la comunidad, los amigos o colegas que también, por lo tanto, pueden ayudarte en este tipo de cosas. Si tú tienes alguna duda o lo que sea, háblalo, porque por ahí va a venirte alguna solución. En fin, signo de Cáncer. La carta del 29 que nos habla de la mujer, y esto viene a ser pues la energía de una persona bastante buena que hay a tu alrededor, que a lo mejor que te quiera ayudar, que te quiere echar una mano, o sencillamente en este día de hoy y de, bueno, estos días en general, como que influye en tus acciones y decisiones, ocupa una parte de tu vida y de tu tiempo. Es una energía buena, ok, es una energía bastante buena, pero volvemos a lo mismo, que tenemos que estar repitiendo aquí cosas, que tenemos que estar haciendo cosas, a lo mejor las mismas acciones o las mismas cosas que ya hemos hecho por mucho tiempo, pero que no nos dieron ninguna cosecha buena. Pero es que ahora te están aquí dando esta llave, fíjate, te quedó un número maestro, 2 y 9, es un 11 y un 11 aquí, sino de Cáncer. Si es que esto ya como que ya has aprendido lo que tenías que haber aprendido aquí. Ya hemos arreglado lo que teníamos que arreglar aquí, signo de Cáncer, pero a lo mejor pues hay que repetir esas acciones. Puede que no tengamos muchas ganas, ya que por lo que se está viendo las has hecho muchas veces, pero que te digo yo que ahora van a darte buenos cambios, van a darte cosas buenas, van a darte noticias muy buenas, sino de Cáncer, de verdad que sí, a pesar de que a veces la situación que parece ser como que no está ayudando y tal, pero que te digo yo que esto va a salir bastante bien, sino de Cáncer. Un poco de paciencia, pero esto va a salir muy bien. Esto como si, por ejemplo, que alguien aquí se dedica a algo que ya no le gusta, que le pesa, que no le gusta para nada, pero que está viendo que a partir de allí, pues, o mediante eso, está generando buenos ingresos. Por lo tanto, es como que no queda de otra. Te dedicas a eso y es lo que hay, al menos por un rato, ¿vale? Porque sí que veo que aquí hay cambios muy buenos. Vamos a ver ahora este tarot, signo de Cáncer, y recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Y en el caso de que quieras una lectura individual, te dejo por aquí mi número y abajo en la caja de descripciones. Empezamos por el 8 de bastos, el paje de bastos y el 9 de copas. Vamos allá, el 8 de bastos, yo te veo muy comunicativa, hay una persona que está hablando mucho contigo y más para algunos de vosotros es una mujer que no es de tu familia, ya sea una amistad, ya sea pues alguien desde una oficina o algo así, pero yo sí que estoy viendo que te están llegando soluciones repentinas y positivas. Puede que para este tipo de soluciones que tengas que hablar otra vez, ¿vale? A lo mejor ir a una oficina, explicarles tu currículum o algo así, ¿ok? Pero con esta carta de paje de bastos, lo único que te voy a decir que mucho cuidado con los despistes, mucho cuidado con que estés aquí diciendo ya mañana haré, ya luego lo hago y tal, porque tenemos una energía de 9 de copas que cuando esto se junta ya es una energía un poquito de pereza, es como, ay, no me apetece hacer nada, no me apetece pues, bueno, no, ya luego, es como que sí que quiero a lo mejor disfrutar de este día, disfrutar de mis ditas o lo que sea con mis hijos o yo solo,
y no me apetece hacer algo complicado, es como estar un poquito a la ligera y ya está. Bueno, ahí estaba esa energía de ese látigo, y a lo mejor es esto lo que sucede muy a menudo y que tenemos que evitarlo. Veo que se te está anunciando en estos días, signo de cáncer, algo que te va a gustar muchísimo, algo que tú estás iniciando con muchas ganas y que realmente que te va a encantar. Es una carta maravillosa, magnífica, de algo que se está dando, de sentir como hay una bendición en tu vida. Te está llegando eso sí o sí, si es que no hay de otra. Algo hermoso te está llegando. Bueno, el 5 de espadas y la carta del hierofante. El 5 de aires viene a ser esa energía a veces de hostilidad hacia ti, de una persona, pues mira, que no es nada bonita, una persona, pues vamos a decir, energéticamente hablando, pues como que no está muy bien. En su mente, yo te digo lo que veo, aquí hay una energía de celos. Aquí hay algo, a lo mejor, que en tu día a día tú estás feliz, tú estás súper bien, que le dices a alguien, pues fíjate que me han llamado de este sitio y le estoy lo otro. Entonces, como que tiene que te comenta algo que tú dices, hombre, es que no tiene explicación alguna del por qué me está hablando así, por qué me ha dicho eso, que si justamente yo lo estaba explicando, que había algo, pues oye, que me está saliendo bastante bien. Bueno, no es una energía muy buena que digamos. Veo que también signo de cáncer, que para algunos de vosotros como que te defiendes de esta gente, como a lo mejor durante mucho tiempo le has aguantado la chorrada o sencillamente que te callaste, no eres de pelear, no eres de discutir, no, al menos no lo buscas. Entonces, pues aquí veo un no rotundo, porque tú aquí vas a conseguir algo que es tuyo. Algo tuyo, ¿ok? Tu tiempo, tu energía, tu amor, tu físico, tu lo que sea, tu dinero, no quieres aquí. El que estén, que te busquen cada vez que necesitan algo nada más, o que te estén aquí, vamos a decir, cambiando de humor, es, vamos a decir, signo de cáncer, es sacar de tu vida a la gente esta que ya no mucho que digamos. Con esta carta del hierofante muchas veces es alguien que está viniendo a pedir disculpas, ¿vale? O sencillamente, pues vamos a decir a alguien como signo de cáncer que está reconociendo un error, si hemos hablado así asá, y te llamo y te digo, ay, no sé por qué te tomaste las cosas así, si es que tampoco era para tanto. Bueno, al final, por lo que estoy viendo, es como aquí cada uno se busca lo que tiene. Yo te digo lo que veo, aquí cada uno se busca lo que tiene, y esta persona es como mediante sus acciones que hasta ahora como quedaba igual, ¿sabes? A ver, te explico lo que veo, porque creo que estoy aquí dando mucha vuelta. La típica persona que abre la boca y dice y habla, pero que nadie le discute, nadie le echa en su cara, o nadie le dice a la cara, oye, ¿tú de qué vas? O sencillamente, hombre, no sé decirle cuatro cosas, porque es la típica persona de que hay que ver cómo se puso, si es que no le he dicho nada. Y es la típica energía de por qué te tomas las cosas así, o sea, que te hablo mal o te digo algo negativo, pero que luego tú, ¿por qué te enfadas, hombre de Dios o mujer de Dios? ¿Por qué te enfadas? No pasa nada. Luego que vamos a hablarlo, que no pasa nada. Vuelvo a decir todo lo mismo más adelante. Y ahora sí, ¿qué va a ser? Delante de alguien quizá. Y es como ridiculizar. Porque esto es envidia y muy fea. O celos, y quédate al lado, quédate al lado, quédate a mi lado, porque así yo saco esto. Esto es mucho peor que la gente esta que te envidia y te dice cosas. Así vamos a decir a la cara, porque ahí ya esa relación como que se rompe. Pero esto es como, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos así. Y bueno, yo no sé quién es, pero con mucho cuidado, porque esta es la típica energía que luego que te manda al psicólogo, porque al final ya tienes ahí muchas cosas inculcadas y tenemos que sacarlas del cuerpo y de la mente. Que puede que tú tengas aquí una reunión, un bautizo, la fiesta de un bebé, porque nació o por lo que sea, pero yo por lo que estoy viendo, tú vas a asistir a una fiesta, a una reunión en la que hay cierta musiquita de fondo. Veo que va a haber una energía espectacular, porque mira, signo de cáncer, es que tú tienes aquí un brillo y una luz increíbles. Y claramente esto la gente se piensa, ay, si yo tengo esa luz y ese aura, pues claramente nada más me va pues a llamar a la gente buena, pues no, también a la gente rara. Hay que lidiar con esto y con lo otro, ¿vale? Es que la vida es así. Por lo tanto,
Signo de cáncer, yo te veo bastante bien, que puede que le estés aquí haciendo un regalito a alguien. Veo que realmente vas a estar de perlas, incluso si hay alguien a tu alrededor como que va con cierta hostilidad. Va a haber alguien que te defiende o sencillamente que dice, pues no, cáncer es que no hace eso, no ha hecho eso. Que es esa misma mujer, a lo mejor que para muchos que te he dicho que no es de tu familia, a lo mejor sí, porque tengo también las energías de una madre. Cáncer. Me da la, y a lo mejor me estoy equivocando, pues que me da la sensación de que a medida que tú te alzas o a medida que tú estás buscando estar bien, están las energías un poquito densas a tu alrededor, están las energías un poquito raras a tu alrededor, ¿vale? Y entonces es como que a pesar de yo, a lo mejor como que tú estás, como que me da igual, que me da igual, y cuando reacciones, es como, hay unas energías muy raras a tu alrededor, que hacen que las energías estén un poquito bastante densas, intensas, ¿vale? Hazte una limpieza porque esto no te está haciendo ningún bien. El Avalon que te ha quedado te está diciendo que reconectes con la madre tierra, ¿vale? Vale. De la plenitud, a partir de la plenitud, a partir de las cosas hermosas que ves, a partir de las cosas que comes, a partir de tu salud, a partir de tus hijos, a partir de ir a pasear, ¿vale? Conecta, reconecta con las energías de la madre tierra porque te está diciendo realmente, signo de cáncer, como que vas a estar recibiendo milagros como un río. Yo ya te dije en muchas lecturas que ahora mismo, pues vamos a decir que tus energías van a estar en lo que es la casa 11, tu casa 11, la casa de Dharma, la casa de deseos, de realizar esos deseos. Y ya lo he dicho en la lectura de Tauro, cuando la energía a tu alrededor empieza a estar un poquito densa, ya sea porque alguien te comenta algo negativo, ya sea porque hay una persona rara, es ahí. Tú puedes estar bien seguro y al 100 que algo bueno va a suceder, que algo bueno va a ocurrir. Pero cada vez que suceda esto, tú no te quedes enredado con esas energías. Y es que lo que hay que hacer es cortarlas o sencillamente, no sé, o eliminarlas, hacerte una limpieza o lo que sea. Tienes que hacer, o sea, no de cáncer de verdad. Porque es que si no te vas a quedar ahí por mucho tiempo y lo bueno que tiene que fluir hacia ti, porque por lo que dice aquí, milagros como un río. Pues oye, un río de milagros, pues no lo vas a recibir, no lo vas a recibir. O cuando lo recibas, no lo vas a disfrutar o no te va a durar porque hay unas energías que te consumen a tu alrededor. Si te ha resonado algo de esta lectura, signo de cáncer, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao.